Vale, pues por aquí, tarjeta nivel 5. Me tengo que poner otra vez las tarjetas, las cosas, claro. La vida es una mierda. Vale, vamos. Adentro, a ver qué hay. ¿Podría haber lobos por aquí? Perros lobo, mitad lobo, mitad husky. ¿Cómo es que sabes tanto? Yo llevo trineos, soy un musher. Un musher. Yo iré delante. Snake, tú sígueme. Vale, pero no te pierdas, que luego pasa algo. Mira. Madre. Snake, sígueme y desaparece. Es que este juego es una mierda. Este juego es una puta basura. Mira, está ahí. ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo entro ahí? Tiene que ser por donde los perros, no hay otra. Pero ¿cómo? ¿Cómo la ha hecho, tío? ¿Cómo la ha hecho, tío? La siguiente por aquí. Tengo la flash, ¿no? No puedo dejar al perro en plan atontado. Laberinto, tío. Es un puto laberinto, tío. ¿Pero dónde está esta pava? ¿Cómo llego ahí? Ah, mira, por ahí. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Bueno, con los perros. Me ha enamorado el perro de ella, ¿eh? Vamos. Vamos a la mierda. Anda que me tenéis contento. Joder, qué música más épica de repente, ¿no? El lugar está minado. Yo iré delante. Ay, no. Tú ve detrás, ¿ok? Pero el radar no funciona. Y tampoco podemos usar el detector de minas. Yo me encargo. Vale. Joder, ¿en serio me tengo que aprender el camino de memoria? Está fumando porro. Una polla. Va a borrar 100% el dibujo. Ocho. Lo va a borrar 100%. ¿Qué te ha parecido? No está mal, ¿eh? ¿Cómo has sabido dónde estaban las minas? Es extraño, pero cuando Mantis entró en mi mente, yo podía ver dónde estaban colocadas las minas. ¿Impresionado? Bueno, un poquito. ¿Un poquito? Que no se borre, ¿eh? No se borre, estoy jodido, la verdad. Ojalá sea mentira y haya una mina justo por donde está el camino, tío. Ojalá sea mentira, tío. Pero no. Pero no lo era. Hostia, el del Franco, tú. El culo no le vaya a disparar, estaría feo. Meryl. ¿Qué ocurre?
¡Agáchate! Se la acaba de cargar. Hombre, la verdad es que si no la ha matado, poco le falta. Snake, déjame y escapa. Meryl. Tenías razón. Soy una novata. Tranquila, Meryl. Me quieren a mí. Ya lo sabía. Es el truco más viejo que existe. El francotirador me usa como cebo para hacerte salir. Mierda. ¡Mátame, Snake! ¡No! La pistola. Era no broma, puedo, ¿no?, alcanzarla. Quieta ahí. Te prometo que no seré un estorbo. Yo puedo ayudar. Quiero ayudarte. No te muevas, ahorra energías. Se me va a mover, se me va a morir la compañera barra novia. Idiota. Quería ser un soldado. Y la guerra es fea. No hay nada glamoroso en ella. Snake, por favor, sálvate tú. Sigue viviendo y no pierdas la esperanza. No me olvides. Hoy me llaman por teléfono, qué casualidad. Ahora, lárgate de aquí. Cójalo. Snake, es una trampa. Un truco de francotirador para hacerle salir. Está esperando que acuda a ayudar a Meryl para dispararle. ¡No lo haga! Debe ser Sniper Wolf, la mejor tiradora de Foxhound. Sniper suele trabajar en pareja, pero ahora está sola. La conozco. Puede esperar horas, días o semanas. A ella le da igual. Vaya, se bueno, tengo tanto tiempo. Se limita a observar y esperar a que uno salga del escondrijo. Puede ser, pero Meryl no aguantará tanto tiempo. Snake, ¿puedes ver a Wolf desde donde estás? No hay donde esconderse entre este lugar y la torre. Creo que debe estar en el segundo piso de la torre. Si Wolf está en la torre de comunicaciones, puede verle perfectamente. Es una posición perfecta. Desde aquí tampoco podrá alcanzarla con un arma convencional. Necesita un rifle con mira telescópica. Coronel, tranquilo. Le aseguro que voy a salvar a Meryl como sea. ¿Cómo coño consigo un rifle de mira telescópica? ¿Cómo se diga? ¿Qué ocurre, Naomi? Nada. Estoy sorprendida de que estés dispuesto a sacrificarte. Tienes los genes de un soldado, no de un salvador. Me subestimas. ¿Estás intentando decir que solo me interesa salvar el pellejo? Yo no diría tanto, sin embargo. No sé qué maldito aspecto tienen mis genes y no me importa. Funciono por instinto. ¿Como un animal? Voy a salvar a Meryl. No necesito ninguna excusa. Ok. Tampoco lo hago por ninguna otra persona. Voy a rescatar a Meryl por mí mismo. Di que sí. Coronel, no se preocupe. Gracias, Snake. Lo entiendo. Lo siento. Tía, tío, ¿eh? Se complica mucho, ¿eh? Y encima no me acuerdo del camino, tío. Si me voy, se muere. Tienes que volver al lugar previo a Ocelot. Ahí está el francotirador. Hostia puta, ¿y dónde está eso, tú? Eso está a tomar por culo, ¿no? Hostia, pero eso está a tomar por culo, ¿no? Se me va a morir ante la compañera. Hostia, pero si eso está lejísimos, tío. Por encima los putos perros ahora. Me dio hostias. Que sí, que me habéis visto, que soy muy pesado, callaos ya. Pero sí, toma, patad en la boca. Nadie me da el puto perro, esto es increíble. La puta broma esta. Quita, coño, pesado. Era por aquí, ¿no? Para pa. ¿Te imaginas que me cojo el perro por el tobillo? Vale, venga, va. Vamos para allá. Joder, vamos a estar lejos. Pero es que no tiene ningún sentido, en verdad. A nivel historia.
A nivel de historia no tiene ningún sentido. Se moriría la muchacha 7 millones de veces. Toxicomanti de mierda. Pero le ha pegado 3 francazos, hermano. Le ha pegado 3 francazos. Voy a llamar a este pavo. Cógemelo, no me... Uy, ¿cómo era? Círculo, ¿no? Ahora. Manténgase fuera de tiro y dispárele con un rifle con mira telescópica. Este es por ¿dónde hay un rifle con mira telescópica? No puedo preguntarle a Meryl. ¿Y el doctor Emmerich? Él ha estado en la base mucho tiempo. Tal vez él lo sepa. ¿Quién es el doctor Emmerich? Ah, este es el chino, ¿no? Bueno, chino, me lo acabo de inventar que es chino. ¿Cómo se llama? Hostia, el que era invisible. Buah, no me acuerdo. ¿Cuál es la frecuencia de ese pavo, tío? ¿Cuál es la frecuencia de ese tío? ¿Es que es Otacon? ¿Ese es el que se hace invisible? Otacon, ayúdame, pisa. Otacon, ¿ha visto un rifle con mira telescópica en alguna parte? ¿Un rifle profesional? Han disparado a Meryl. Ha sido un francotirador. ¿Un sniper? Necesito un rifle con mira telescópica para enfrentarme a él. He visto un PSG-1 en la armería del sótano del segundo piso del hangar de tanques. ¿Sótano segundo piso del hangar de tanques? ¿Tengo que volver otra vez allí? Ah, sí. ¿Qué demonios le pasa a Otacon? Nada. A ver, me ha ayudado. Tengo que estar agradecido, pero vaya putada. Tomar por culo, chaval. Está lejísimos eso, ¿no? Bueno, no, es esto, ¿no? En verdad. En verdad es esto, ¿no? La llamo aquí a esto. Sí. O no. O no era esto. Estoy perdido, la verdad. ¿Era esto? A ver, si veo el de esto, sé que es. Ah, no, esto no es ni de coña. No, esto no es ni de coña. Esto es otra sala. Esto es lo del gas. Esto es lo del gas. Aquí no es. Esto es lo del gas, aquí no es. Dios santo. Aquí es esto, ¿no? Es esto. Yes, sí, ese. Me cago en la puta. No me he dado cuenta. Madre mía, se me acaba de complicar mogollón. 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 No me acordaba de esto, tío. Estoy lejísimos de mi casa ahora mismo. Más para atrás, ¿no? Evasión, evasión. Joder, es que ni me acuerdo, chaval. Y ahora era para acá, para acá, para acá. ¡Hostia! Pero si hay que cruzar la nieve y todo, es verdad. ¡Qué porro, chaval! Es verdad, hay que cruzar la nieve y todo, tú. ¿Y aquí no había como unos láseres o algo así? ¿Por aquí no había un láser o algo así? ¿Que tenía que pasar tumbado? ¿O lo han quitado ya eso? Pero por aquí no puedo pasar, ¿no? A ver si tengo la tarjeta. Como esté el gilipollas del tanque otra vez, me va a tocar la polla. Me he guardado aquí. Qué buena gente soy, coño. ¿Os importaría dejarme en paz? Por favor. A ver, gafas térmicas, me las pongo. Voy por aquí, 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 por aquí. No pasa ni cerca, no me toques la polla. Tiro otra. Tiro otra, voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí. Tía, pero esto había que hacerlo, tío, si esto es un juego de la Play 1. En un juego de la Play 1 había que recorrerse el mapa entero para ir a otro sitio. Casi me la como, pero...
Pero con patata, además. Hostia. Se complica, ¿no? Se complica mucho, ¿no? O estas de las que se puede coger. Es de la que me como con papa y ya está, vale. Madre mía, tú. Es que había que comérsela sí o sí. O sea, no tenía otra forma de pasar. Y ahora. Entonces está. ¿Esto un momento? Uf, ¿cómo paso? Toda la tarjetita, qué pesadilla. Como odio que haya que usar la tarjeta para entrar, ¿eh? Te lo juro, me da ansiedad. Esto era lo de los láser, ¿no? Que he dicho antes. Pero están quitados, creo. Están quitados. Vale, puta madre. Vale, y ahora ya estoy aquí. Estoy aquí, tengo que bajar en el ascensor. Tengo que bajar en el ascensor al menos 2. Y meterme por los túneles y toda la movida, ¿no? Vale, vale, vale. Madre mía, qué paseíto. Madre mía, hostia. Puto pavo aquí, ¿sabes? Me flipo, la verdad. Pero vamos, quedo así. Y me la pela todo. Toma. A mamarla. Uno menos. Y 4 balas. Como estas. ¿Me da palas? Gracias. Aquí dentro. Cuidado que. Eso, que aquí hay trampa siempre. Aquí hay trampa siempre. Ya me lo conozco. PSG, es eso, ¿no? PSG Bullets. Me llaman. ¿Quiere un PSG 1? Puede utilizarlo contra Sniper Wolf. Dese prisa y salve a Meryl. Pero tú, vamos a ver, coronel. ¿Tú has visto que me acabo de cruzar todo el mapa por tu puta nieta? Vaya fake, porque he tocado el cable, vamos, lo sabe todo el mundo que he tocado. Claro, creo que tú dirás. ¿Aquí también hay mierda esta? ¿Térmica? C4, C4, C4 y no sé qué. Por el fin de estar, tiene un pavo, toda la vuelta, una trampilla. Es que claro, no sé si necesito más balas del Franco o son las que hay. 7 y 16, ahora. Aquí va a haber algo. Tafas térmicas. Un poquita. Pero es que esto ya lo he registrado, en plan. Aquí sé que no hay esas balas porque ya he entrado. Creo. Me voy a volver a entrar por. Por yo qué sé, pero vamos, yo aquí ya he entrado. Si reinicia, o sea, las balas me vienen bien igualmente, pero balas de la fama. Ya está guay saber que aquí respawnean balas todas. Me abre por. Ay, tío, cómo odio esto. Espero que en el Metal Gear 2 ya no pase eso de las puertas, ¿eh? Porque me pegaría un tiro en los cojones, ¿no? Hostia, más balas. 76.21 is good. Granada, gana un poco más. Vale. Vale, vamos a por esta muchacha. Otro vez todo el mapa. No, que no aparezca. No aparezco a nadie, coño. ¿Puedes ir, amigo? ¿Me lo trampillan? Bueno, me pierdo aquí. Vamos para arriba. Ahora tengo que subir. Tengo que subir al 1. Salir, cruzar la nieve y entrar al otro lado otra vez. Joder, no veo si tarda el ascensor. Vale, subo al 1. Estoy en el 1, salgo para la derecha y cruzo esto.
Esto sin problemas, sin problemas, sin problemas. Vale, abre esto y salgo a la nieve. Vale, la nieve, hay minas y cámaras. Ahí estoy, me pongo esto, tiro por aquí. Tiro por aquí. Tío, esta mina cómo se esquiva, tío. Voy por puto medio y me la suda. Voy por puto medio y me la suda, venga. ¿Lo cuánto de cerca puedes pasar de una mina, tío? Vale. 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 Madre. Bueno, demasiado cerca, por lo que se ve. No voy a tener otra oportunidad, ¿eh? Uf. Uf. Se complica, ¿eh? Se complica mucho. Paso por ahí, voy a explotar. Joder, no me jodas, tío. No puedo pasar por ningún lado. Full risky. Full risky. Me quito, me cago en tu puta madre. Encima tiro la que no es porque soy gilipollas, tío. Siempre me lío con la chaff y la stun. Chaff. Vale. Vale, me juego un por. ¡Hostia! Wow, 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 wow. Tira otra, tira otra. Vale, estamos dentro. ¿Y ahora qué? Ahora con la tarjeta nivel 5 se abre esta puerta. Yo entro y listo. Vale, venga. Madre mía, chaval. Y ahora estoy dentro de aquí otra vez. Ahora tengo que curarme agachándome. Y que sin que me vean porque hay gente. Madre mía. Me pongo la stun en la mano. Tengo poca vida encima, ¿eh? O sea, tengo poca vida. Hay que ir full sigiloso. Vamos a intentarlo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Hay un pavo en la escalera, en serio. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Joder, pero si voy andando. Deja de tocarme la polla. Me ha parecido oír algo. Que sí, te ha parecido oír algo. Hostia. Vale, voy a ir súper despacio. Súper despacio. Y ahora di que más escucha. Ahora di que más escucha. Dame una. Oh, sí, gracias. Te lo agradezco que me hayas dado comida, la verdad. Vale. B2. No, B1 no. B2. ¿B1 o B2? ¿El psicomantis era el B2? Era esto, ¿no? ¿Era esto? No, no era esto. No era esto ni de coña. Rebusco a ver si hay más balas aquí. Puede ser, ¿eh? Puede ser que aquí haya más balas, ¿no? O más cosas que me hagan falta para matar a esta tía. Puede ser perfectamente, ¿eh? Puede ser perfectamente, ¿eh? Puede ser perfectamente. Debería darme una vuelta por aquí. Pero me da miedo que me pillen o lo que sea. Pero es que tengo la tarjeta de nivel 5. Debería mirar todos los sitios de antes, porque antes no tenía esa tarjeta, tío. La he tenido después del psicomantis. No se puede entrar. Hay un pavo aquí. Voy a matar, a ver si puedo. Tío, pero ¿cómo no lo he visto? ¿Cómo no lo he visto, tío? Aquí estoy en una ratonera, tío. ¿Cómo no lo he visto, tío? ¿Cómo no lo he visto, tío? ¿Cómo no lo he visto, tío? No, se mata. Joder, la que estoy liando en un momento, hermano. La que estoy liando en un momento, tío.
La que estoy liando en un momento, tío. O por lootear. ¡Coño! ¿En serio, tío? ¿Otra vez, tío? Dejadme lootear tranquilo, tío. Y hace pan. Vale. Esto es bueno. Vale. A ver si no me pillan aquí, tío. Voy a tirar atrás tú por si acaso. Me cago en tus muertos si antes lo digo, eh. Mira, esa puerta no la puedo abrir. Qué rayada. ¿Y aquí? Nada. A ver, va a haber otro pavo, tío. Va a haber otro pavo y me va a tocar la polla. Como cruce alguien esa puerta, muere. Ah, ¿ves? Esto lo necesitaba para el Franco. Era eso el dato que me faltaba. Joder, hay un pavo aquí. Joder. ¿Me puedes ir para atrás, por favor? ¡Me cago en Dios! Tenéis hasta los huevos. Me mata. Me voy y me la pela. No tengo vida. Me va a matar esa tía, seguro. Bueno, hay aquí algo de vida así de casualidad. Me va a matar. Me va a reventar. A no ser que aquí haya vida. Te lo dudo. Oh, sí. Menos mal. Vale. Pues con esta vida voy a ponerme. Toda la polla. Vale, entonces hay que meterle un francazo. Me tomo un diazepam, le meto un francazo y ya está. Ese es el plan, ¿no? Buah, los lobos otra vez, qué pesa. No me toquen mucho los huevos, los lobos. ¿Mueres? Estás pasando de todas las balas que te he dado, ¿eh? Sí, que me... ¡Joder con los lobitos! Vamos, me voy a tomar por culo. Tengo la vida todo reventada, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Una rata... ¡Uy, una garra! ¿Qué hago? ¿Me curo o espero? ¿Qué coño es eso? Entonces me tengo que poner esto, pero no equipármelo. Me levanto, voy así, y de repente digo, ¡ey! ¡Hola! Vale, ¿está ahí? Tómate un momento, por favor. Digo, que zorro, no se asoma. ¡No! Obvio que lo va, ¿eh? Sí, claro. Joder, qué complicado. ¡No! ¡Mierda! Tío, pues cuando se pone a gatear hacen mucho el gilipollas, ¿no? Cuando pones a gatear. Quieto. Vaya porro que llevo encima, se me está moviendo la mira más ahora. Le daré desde aquí, es imposible, ¿no? Es un pixel. ¿Mate esto? Venga, asómate, por favor.
¿Cuánta vida tienes, tío? Es que no sé si hay que dispararle una vez o dos. Me ha dado. Estoy jodido. Se me acaba el diazepam encima. ¿Pero quieres ponerte mirando hacia ella? ¿Gilipollas que te va a disparar? Míralo, a ver. Tiene que ser como... ¿Qué está? No me disparé. Le he dado. Aguanta. No tengo cura, sí. Vale, entonces la movida es... Me queda un diazepam y le quedan tres toques más o menos. Entonces tiene ese pack. Me tumbo aquí al suelo. Me va a disparar ella antes. Me quedan tres balas. No, la he liado. Me dispara sin querer. No tiene que haber disparado. Necesito que respawnen balas, tío. Levanta, levanta, que no estás ahí. Izquierda. Bueno, me acaba de meter una hostia. Está aquí atrás, creo. Está detrás de esto, sí. Tómate. 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 Muerta. GG. Qué buena, ¿eh? La segunda, creo que ha sido. Y antes se suponía que no podía pasar por aquí porque había minas. Tócate la polla. ¿Y Mar? ¿Y Meryl? ¿Dónde está? ¿La mujer es tonta o qué? ¿Meryl? ¿Estaba aquí? Estaba medio muerta en el suelo. Víctor, gracias, amigo. ¿Va en el suelo? Me llaman. Snake, ¿no es un buen momento para guardar la partida? No has guardado la partida desde hace mucho rato, ¿no? ¿Qué está pasando? Estás tonta, ¿verdad? No estoy segura. Algo me huele mal. ¿Te huele mal? ¿Algo se ha podrido? No, lo digo en serio. Es como un presentimiento. A ver, que esto que estoy haciendo no existe, ¿no? Snake, todo depende de ti. O sea, he guardado partida en un sitio que no sé ni qué es. Pero vale. Garuk. O sea. ¡No se mueva! Cojones. Y tengo una... Es difícil fallar cuando estás tan cerca. Tira el arma hacia aquí. Despacio. Tengo preguntas. ¿Cómo voy a seguir la segunda parte del juego? Ha sido un estúpido. Un emulador. Aquí. Un estúpido. Bueno, tendré que empezar como de cero de las armas y ya está. ¿Una francotiradora? ¿No sabías que 2/3 de los grandes asesinos del mundo son mujeres? ¿Quieres morir ahora o después de tu amiguita? Como tú decidas. Moriré tras matarte. No me digas. Bueno, al menos tienes agallas. Soy Sniper Wolf. No, eres Ana Horra. Tú eres mi presa especial. ¿Sabes? He dejado mi marca en ti. No lo olvidaré. Hasta matarte. Será en todo lo que piense. ¡Llévanoslo! Pensaba que la había matado, ¿verdad? Lo quiero vivir. Déjemelo a mí.
No quiero más accidentes como el del jefe de Arpa. Sí, es mi objetivo. Solo para mí. ¿Puedes ser muy solid, Snake? Es más duro de lo que pensaba. ¿No sabes quién soy yo? Siempre supe que un día u otro te encontraría. La voz está el guapa. El que me robó lo que me pertenecía. El que me robó el nacimiento. Ah, el Liquid, ¿no? ¿Yo? Soy al que le robaste todo lo bueno que tenía. Y ahora, tras el sacrificio de nuestros hermanos, después de 30 largos años, finalmente nos encontramos. El hermano de la luz y el de la oscuridad. ¿Y yo cuál soy? Pregunta seria. ¿Necesita también su ADN? Sí. Quiero una muestra mientras sigue vivo. Es para corregir las mutaciones de los soldados Genoma. ¿Y entonces podremos curarlos? No. Aún deberemos hacernos con el ADN de Big Boss. Ya han aceptado nuestras exigencias. Kojima. Aún no. No las aceptarán. Son todos unos hipócritas. Todos y cada uno. ¿Es esa tu opinión como kurda? Siempre anteponen la política. Exacto. Por eso quieren evitar cualquier filtración acerca de su querida nueva arma nuclear. Jefe, parece que nuestro amigo se ha despertado. Definitivamente sí nos parecemos. ¿No opinas así, hermanito? ¿O debo decir hermano mayor? No estoy seguro. La cabeza con el cuerpo, en fin, no pega nada. Importa. Somos los últimos hijos supervivientes de Big Boss. Soy yo. Mira, el Ocelot con la mano corta. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Esos idiotas! Bueno, Raven, iré enseguida. No van a aceptar nuestras exigencias, así que lanzaremos el primer ataque dentro de 10 horas. Malditos yankees. Parece ser que nos equivocamos. Algo no cuadra. Normalmente los americanos son los primeros en sentarse a negociar. Deben creer que tienen un as escondido en la manga. O sea que ha llegado la hora. Vamos a lanzar ese pepino nuclear y poner punto final a la historia. Pepino nuclear. Debo encargarme de los detalles del lanzamiento. Te quedarás al mando, Ocelot. ¿Y tú qué dices? ¿Te quedas al espectáculo? No me interesa. Iré a alimentar a la familia. Casi se atraganta, tú. ¿Prefieres tus lobos a mi espectáculo, eh? Ocelot, no la cagues como con el jefe. Tranquilo, solo fue un accidente. No creía que un chupatintas como él fuese un tipo duro. Pero sus defensas mentales se reforzaron con hipnoterapia. Jefe, ¿qué pasa con el ninja? Ya ha matado a 12. Quien quiera que sea, es un lunático. Que me cortó la mano. El ninja que venga a ayudarme, ¿no? Quizás hay un espía aquí dentro. Mantis murió. Además, hay que descubrir qué mató a Baker y a Octopus. ¿Octopus? No tenemos tiempo, así que date prisa con tu espectáculo. ¿Hay un crossover con Spider-Man? De tortura. ¿Tortura? Esto es un interrogatorio. Lo que tú digas. Hasta luego, hermano. Tu chica sigue viva en este mundo. Meryl. Ya nos veremos, guaperas. Oh, una vez elige víctima ya no piensa en ninguna cosa más. Y a veces incluso se enamora de ellas antes de acabar con su vida. Le pega. Por fin los dos solos. ¿Cómo te sientes, eh? Tirando. Me he echado una siestecita en esta asquerosa cama. Lástima que durmiese solo. Me alegra por ti. Es una buena cama, ¿no? Y te voy a mostrar algunas de sus características. ¿Dónde están mis cosas? Ah, tranquilo, están todas ahí. Washington se arriesgó bastante al enviarte aquí, ¿sabes? Alguien debe de confiar mucho en tus capacidades. ¿Mensajero?
¿Quién es el mensajero del mensajero? Metal Gear va armado con un nuevo tipo de cabeza nuclear, ¿no? ¿Por qué no le pides a Campbell que te lo cuente todo? ¿El coronel? Por cierto, obtuviste un disco óptico del presidente Baker, ¿no es así? ¿Y qué si lo hice? ¿Es el único disco? ¿No hay otros datos? ¿Qué quieres decir? ¿No hay una copia? Si no, da igual. Meryl, ¿está bien? No ha muerto aún. Wolf debe de estar sintiéndose generosa, pero si quieres que siga viva, será mejor que empieces a responder a mis preguntas ahora. ¿En serio? Tenías en tu poder una llave. ¿Dónde están las otras dos? ¿Qué truco encierran esas llaves? ¿Truco? Esa maldita rata de presidente dijo que hay algún truco para usar la llave. No tengo ni idea. Ya veo. Ah, esto es como que había que calentar las llaves y no sé qué. Vamos a jugar a un juego, Snake. Y descubriremos qué tipo de hombre eres realmente. Buena gente. Cuando el dolor se haga insoportable, date por vencido y acabará tu sufrimiento. Pero si lo haces, la chica será para mí. Buah, de esto no me acuerdo de nada. Si pulsas el botón círculo repetidamente, puedes restaurar tu vida. Si quieres rendirte, pulsa el botón seleccionar. Cuando tu vida llegue a cero, la partida se acabó. Y no hay continuación, amigo. Vaya fumada. Ni se te pase por la cabeza usar autodisparo o lo sabré. Voy a aplicarte en el cuerpo una corriente de alto voltaje. Si es solo durante un tiempo breve, no te matará. ¿Qué? Eres un tipo duro, Snake. Pero tengo malas noticias para ti. No eres un prisionero de guerra. Tú eres un rehén. No existe convención de Ginebra. Y nadie acudirá a salvarte. ¿Empiezas a asustarte un poco? No, la verdad es que me la suda. Así me gusta. Ok, empecemos pues. Parezco una Sion Man, no me jodas, tío. Ok, allá vamos. ¿Y yo qué hago? Ah, spamear el círculo, un puto loco, ¿vale? ¿No? Yo lo hago. Yo spameo. Mira cómo spameo. ¿Qué te ha parecido eso? ¿Le damos otra vez? ¿Y eso lo spamea el círculo? Puedo hacerlo. Mira cómo spameo. Hijo de puta, ¿eh? Hay que darle mucha caña, ¿eh? Uf, me duele la mano. Bastante. Aún no hemos acabado. Me duele la mano, ¿eh? La mano, voy a cambiar. ¡Espameo! Me muere. ¡Madre que me parió! Buah, me ¿Aún aguantas? ¿Quieres que siga? Me relleno. Resistirás una vez más. Vale. Voy, ¿eh? ¡Puta! ¿Cuánto dura esto? Madre mía, qué dolor. Eres un tipo muy fuerte. Me duele más la mano. Creo que has tenido bastante. Se nota que eres el hermano del jefe. Tu hermano es un hombre increíble. ¿Quién podía derribar dos F-16 con un helicóptero Hein? El proyecto Enfant Terrible no fue un fracaso total. Él es el hombre que podría convertir mi sueño en realidad. ¿Tu sueño cuál es? ¿Tener otra mano? Creo que tengo un compañero. Joder, madre mía, pobrecito mío. El jefe DARPA. Se están comiendo los gusanos. Vaya hedor. Vaya, qué coño hago, tío.
resfriado. Esa zorra se llevó mi ropa. Yo tengo un mosquito en la cara. Y yo me voy, ¿no? Vale, es algo del resfriado, entiendo, ¿no? Porque si estás viendo todo el rato estornudar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Nada, entrenar. Me pongo fuerte. Coño, hago, tío. Es que no tengo nada. Snake. ¿Cómo está? Ah, tengo que... mejor. ¿Y Meryl? Es verdad, es verdad, es verdad. Mierda. Habrá que meterse debajo de la cama para que... Estamos tratando de ganar. Habrá que meterse debajo de la cama para que se piense que me he ido, ¿no? ¿Por qué no deja de hacerse el tonto? Lo siento por Meryl, pero ya estoy harto de mentiras. ¿De qué diablos está hablando? Metal Gear fue diseñado para lanzar un nuevo tipo de cabeza nuclear, ¿no? Usted lo sabía perfectamente, ¿verdad? ¿Por qué intentaba ocultarlo? Lo siento. No quería contarlo, ¿eh? Veo que ha cambiado mucho. Metal Gear. Avanzada investigación secreta de armas nucleares. ¿Está enterada la Casa Blanca? ¿Qué saben de esto? Por lo que yo sé, ayer mismo el presidente no había sido informado acerca del proyecto Rex. Saber solo lo básico. Esa es la idea, ¿no? Son tiempos muy sensibles. Incluso las pruebas nucleares menores causan agitación. Rechazo convincente. Sí. Y mañana el presidente y su colega ruso tienen previsto reunirse para firmar el acuerdo Star 3. Ya veo. Star Trek. Esa es la razón de la fecha límite. Exacto, Snake. Por eso es importante que el ataque terrorista no se haga público. Ni siquiera hemos ratificado todavía el Star 2 o tratado la cuestión de TDMs. Es algo que afecta a la reputación del presidente y América como superpotencia dominante. O sea, ¿el patriotismo es su excusa para ignorar la Constitución? Por favor, Snake, deténgalos. ¿Y por qué? Porque solo usted puede hacerlo. En ese caso, dígame toda la verdad sobre ese tipo de cabeza nuclear. Ya se lo dije antes. No conozco los detalles. No creo lo que dice. Si la situación es tan grave, ¿por qué no se aceptan sus exigencias? Entreguémosles los restos de Big Boss. Verá. ¿O es que existe alguna razón para no hacerlo? ¿Alguna cosa que todavía no me ha dicho? Públicamente, el presidente ha expresado su rechazo a los experimentos eugénicos. Y no queremos que la existencia del ejército Genoma se haga pública. ¿Y esa es la única razón? Ah, váyase al infierno. Lo siento. El cadáver del jefe DARPA está aquí. Yace justo a mi lado. Pobre hombre. Pero es extraño. Por su aspecto y olor parece que lleva muerto varios días. Y también le han extraído toda la sangre. ¿La sangre? ¿Quizás para retardar la descomposición? No tengo ni idea. Pero el jefe murió hace solo unas horas, ¿no? Sí, pero ya ha empezado a descomponerse. ¿Por qué lo habrán hecho? ¿Había algo en su sangre que ellos querían? Lo dudo. Solo las nanomáquinas y el transmisor. ¿Les dijo el jefe cuál era su código detonador? Creo que sí. Parece ser que tienen ambos códigos y están casi listos para lanzar. Estamos jodidos. ¿Hay alguna manera de evitarlo? Creo que existe algún tipo de dispositivo anulador de emergencia que cancela el código detonador. Es una contramedida que Armstrong instaló secretamente. Hay que desbloquearlo con 3 llaves especiales. ¿Y dónde están las llaves? Yo tengo una de ellas, pero no sé dónde están las otras 2. Además, estoy encerrado aquí. No tenemos elección. Olvídese de las llaves. Lo más importante ahora es destruir Metal Gear. Siento dejarlo todo en sus manos, pero es lo único que puedo hacer. Salga de ahí y diríjase a la torre de comunicaciones. Además... ¿Qué? Meryl, ¿no? Sí. La salvaré. Gracias. El código Topo es un miembro Foxhound que podía imitar a otras personas. Y muere... Bla, 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 bla. Entiendo. A ver, yo creo que esto es mejor. ¿Qué diablos estás trabando, eh? No es aquí ya. No se escondes aquí y ya está. Vale.
Frank que diga, ¿dónde se ha ido? Hay una cama, un muerto y un guardia. No puedo hacer más. Ahora no. Snake, llegó el momento. Ocelot te llama. No había que hacer nada, había que esperar. ¿Otra vez la mierda esta? Hostia, que por culo. Ok, te lo diré una vez más. Si pulsas el botón círculo repetidamente, puedes restaurar tu vida. Si quieres, ¿esto es porque rendirte, no he hecho algo o es obligatorio? Seleccionar. Cuando tu vida llegue a cero, la partida se acabó. Y no hay continuación, amigo. Yo he luchado en Afganistán, Mozambique, Eritrea y el Chad. Entre las guerrillas mujahadín me conocían y temían como Shala Shaska. Fui entrenado por la GRU rusa. Que sí, que eres muy malo. No soy un gusano de la KGB. Para mí esto no es tortura. Eres malísimo, deporte. Eres muy malo, sí. Sois todos un montón de sádicos. No me confundas con esos idiotas en uniforme. ¿Qué? ¿Empezamos ya? Que sí, que eres muy malo, venga. Y okay, déjame otra ya vez, vamos. Loco, y ya está. Yo quiero, no me bajan la vida. Si yo quiero, no me bajan la vida. Mira, la barra entera. Fíjate eso. ¿Qué te ha parecido eso? ¿Le damos otra vez? Si yo quiero, no me bajan la vida. Uf, casi la lleno otra vez. Bastante. Uf, me duele la mano, pero aún bueno. No hemos acabado. No me di 10 segundos. Joder, cómo me está bajando ahora. Ah. ¿Aún aguantas? ¿Quieres que siga? Qué cansancio, coño. ¿Resistirás una vez más? ¡Me duele la mano! Joder, tío. Eres un tipo muy fuerte. Bien, creo que has tenido bastante. Vivimos en una época triste. Imperialismo, totalitarismo, perestroika. La Rusia del siglo XX tuvo muchos problemas, pero al menos tenía una ideología. Rusia hoy no tiene nada. Hombre, ahora tiene una guerra. Se debate entre la libertad y el orden. Y con ese tipo de lucha, ha nacido un nuevo espíritu de nacionalismo. El jefe tiene un buen y poderoso amigo en el gobierno ruso. Actualmente ese hombre es el jefe de la Spetsnaz. Y ha aceptado adquirir este nuevo sistema de armas nucleares. El Hain fue solo una entrega inicial. O sea, ¿estás ahí por dinero? No necesito dinero. Quiero que Rusia renazca para liderar un nuevo orden mundial. Me da suda. Otra vez, con la maquinita. Oye, en serio, ¿esto es porque estoy haciendo algo malo o qué? Otra vez esto, tío. Llaman otra vez. ¿Está bien, Snake? Sí. Nada de qué informar. Snake, ¿hay algo que pueda hacer? Sí. Me duele el brazo. Pobre Snake. Incrementaré el nivel de analgésicos en su sangre. Curioso. Bien. Pero no me meta más benzedrina. Esa mierda me pone frenético.
Supongo que no te sientes tan mal, entonces. Aguanto. Snake, ponte el controlador pegado al brazo. ¿Qué? Pensaba que era como que me tenía que jugar o algo y no lo estaba haciendo. Digo, ¿cuándo se va a acabar esto? Ok, allá voy. Oh. ¿Cómo te sientes, Snake? ¿Un poco mejor? ¿Cómo lo has hecho? He estimulado las fibras musculares con la nanomáquina. Y eso es casi todo lo que puedo hacer por ti. Naomi, por favor, háblame. Dime algo que me haga olvidar este dolor. ¿Qué puedo decir? Lo que sea. Yo no soy muy habladora. Por favor, háblame de ti misma. Casaos y ya está. Eso será difícil. ¿De tu familia? No es un tema que me divierta. Yo no tengo familia. Bueno, espera. Hubo un hombre que dijo que era mi padre. ¿Y dónde está? Murió. Y yo lo maté. Big Boss. ¿Qué? ¿Big Boss? No lo sabía. Tú no podías saberlo. Ocurrió en Zanzíbar hace ya 6 años. Solo Snake y yo sabemos la verdad auténtica de lo que ocurrió allí. ¿Es cierto? ¿Era Big Boss de verdad tu padre? Eso es lo que dijo. Y eso es todo lo que sé. ¿Y sabiéndolo tuviste el valor de matarle? Sí. ¿Cómo? Él lo deseaba. Además, algunos necesitamos matar. ¡Es un parricidio! Sí. Ese era el trauma al que se refería Mantis. El trauma que ambos compartimos. ¿Y por eso dejaste Foxhound? ¿Eso sale en otro juego? Mejor digamos que necesitaba estar solo un tiempo. Y Alaska era el lugar perfecto. Snake. No sé, este es el uno, ¿no? Bueno, había de la Game Boy, puede ser, ¿no? Familia. Solo un hermano mayor que me envió al colegio. Ni siquiera teníamos vínculos de sangre y era mucho mayor que yo. ¿Y dónde está ahora? Está muerto. Lo siento. Nombreta ya de Nintendo. ¿Hay alguna mujer en tu vida? Cuando has estado en tantas guerras como yo, es difícil confiar en nadie. ¿Amigos? Roy Campbell. ¿Sigues llamándome amigo? ¿Solo él? No, tenía otro amigo. Frank Jagger. ¿Eh? El teniente más fiel a Big Boss. Y el único miembro de Foxhound que haya recibido el nombre clave de Fox. Gray Fox. Yo aprendí mucho de él. Pero quisisteis mataros el uno al otro. Sí, Gray es Fox cierto. Es el lo puto ninja este. En Zanzíbar. Pero no fue nada personal. Éramos solo profesionales en bandos opuestos. Nada más. ¿Y sigues llamándole un amigo? Cuesta creerlo, ¿eh? La guerra no debería matar la amistad. Es una locura. Le conocí en el campo de batalla. Había caído prisionero de Outer Heaven. Pero a mí no me parecía un prisionero. Siempre se mostraba frío y preciso. Yo solo era un novato. Y él me enseñó el oficio. ¿Y le conocías bien? No. Nunca hablamos de nuestra vida personal. Era una norma no escrita. Cuando volví a verlo en el campo de batalla, ya éramos enemigos. Luchábamos sin armas en un campo de minas. Sé que a muchos les puede parecer extraño. Éramos solo 2 soldados cumpliendo órdenes. Era como un deporte. Los hombres y sus juegos. Sois animales salvajes. Tienes razón. Somos animales. Los diálogos de este juego son una cosa curiosísima. ¿Cómo explicarías la actitud del ninja? No lo sé. Son tus genes. Ellos son los que te predisponen a la violencia. Veo que te gusta hablar de genes, Naomi. ¿Por qué te metiste en todo esto de la investigación genética? Nunca supe quiénes eran mis padres, ni tampoco qué aspecto tenían. Supongo que me metí en genética porque quería descubrir por qué soy como soy. Yo soy ¿Estudiaste sobre padre. El ADN? Sí. Pensé que si estudiaba mi estructura genética, sabría quién era realmente. Pensaba que analizando la información genética de una persona, se podrían desvelar los puntos negros de la memoria. ¿Almacena memoria el ADN? No estoy segura, pero sabemos que el destino genético de una persona lo determina la secuencia de las 4 bases en su ADN. ¿Y cuál será mi destino? Tú conoces mi secuencia de ADN, ¿no? ¿Tu destino? Lo siento, no tengo ni idea. Claro que no.
Tú eres un científico, no una pitonisa. Joder, vaya chapa que me está soltando, la madre me parió. Vale, ¿qué? ¿Otra vez? ¿Me escondo? ¿Hago algo? Se caga. ¡Mi estómago! ¡Mierda! Se muere. Vale, me meto bajo la cama, ¿no? Corriendo. Sí, parece que me he ido. No sé, es una teoría que tengo yo. Yo en mi cabeza suena espectacular. Coño, el ninja, ¿no? Ocelot. O sea, el ninja Ocelot. Ahora me dejé pollas. Soy yo, Otacón. Otacón, Ocelot, digo yo, cojones. Venga, sácame de aquí. ¡Suéltame! ¡Me duele! ¡Rápido! ¿Es así como sueles pedir un favor? ¡Suéltame! ¡Oh! Es como una jaula sucia. Vaya peste. Mira a ese hombre. ¡Es el jefe de ARPA! Si no te das prisa y me sacas de aquí ahora, acabaré tendido junto a él. Esos bastardos. Este cerrojo no se abrirá con una tarjeta. Abre con la llave que llevan los soldados. ¿Qué haces tú aquí, entonces? Pensaba que tendrías hambre. Si necesitas comida, te traeré más tarde. ¿Este tío es tonto? También tengo esta tarjeta nivel 6. Te sacaré de esta sala de tortura. Consígueme la puta llave. Coge esto. ¿Qué es esto? Es un pañuelo. Me lo dio la misma Sniper Wolf. ¿Por qué? No sé por qué, pero ella me trata bien. Eso me suena al síndrome de Estocolmo. Me encargaba aquí de los perros. Cuando llegaron los terroristas, pensaba acabar con todos los perros. Pero Sniper Wolf lo impidió. Incluso me dejaba alimentarlos a veces. A ella le gustan. Debe ser una buena persona. Sí, sí que lo es. No le hagas daño. Despierta, idiota. Ella es la que le disparó a Meryl. Bien, no puedo hacer más. Pienso en lanzar una bomba nuclear y debo impedírselo. Para eso tendrás que pasar por la torre de comunicaciones. Primero tienes que sacarme de aquí. Hago todo lo que puedo. El guarda tiene la llave. Tendrás que deshacerte de él. ¡Tú bromeas! ¡No soy un soldado! No sé cargarme a nadie. Pues debes. ¡Me matarán! Pero ponte el camuflaje óptico y ya está, y dale de hostias. ¡Cielos! ¡Está regresando! ¡Hasta luego! Me jodan, Ocelot, que eres un mierda. Es un mierda, Ocelot. Yo me he quedado escondido bajo la cama. Y sí, ya está. Era eso, era esconderse bajo la cama, ya está. Bien fallo. Era hacer lo que sea antes de que viniese el guardia. Era eso. Hacer lo que sea antes de que viniese el guardia, ya está. Voy a hacer lo que sea antes de que venga el guardia. ¿Me das tu arma, por favor? La necesito. Necesito tus cosas. Tienes que morirte. Joder, ahora tardó una hora en levantarse, ¿en serio? ¿O se queda así para siempre? Está tardando más de lo normal, ¿no? Está tardando más de lo normal, ¿no?
No puedo entrar. Tengo que matarlo. Necesito matarlo. No puedo hacer nada. ¿Esto es coña o qué? ¿Esto es coña o qué? No puedo hacer nada. Ah, si me da la tarjeta, suscribo. Pues nada, nada. Nada, nada. Que soy imbécil. Déjalo. Que soy yo imbécil. Que soy yo imbécil. Dejémoslo. Que soy yo imbécil. Déjalo. ¿A todo? Bien. Ah, una bomba, perfecto. Oh, tú muerto. ¿Cómo se tira esto? ¿Cómo tiro esto? No puedo tirarla, tío. Por el bate. No puedo tirar por el bate. Pero si le pega maza a este juego tirar esto por el bate. Puta madre. Me va a explotar la bomba en la cara. ¿Puedo tirar esto ya o no? Ah, por culo. ¡Pum! Tenía que ir a la torre de comunicaciones, me ha dicho, pero ¿dónde está eso? Es una buena pregunta. Ahora aquí. Le ha ido por poco, Snake. Ocelot, te haré pagar por eso. ¿En serio? ¿Esa era la llamada? Vaya puta mierda. ¿Esto es lo de la... ¿Esto es lo de la... otra vez? ¿Qué hago aquí? ¿Qué coño hago aquí otra vez? Vaya pereza, tú. ¿Qué coño hago aquí otra vez, tío? Porque habrá puertas que no se pueden abrir antes, ¿no? Me imagino. La puerta a la izquierda no se podrá abrir. Ah, no, si de ahí vengo, tengo que coger el ascensor. Ascensor. Para abajo. No, para abajo. Tengo que ir a donde antes, a donde estaba la gilipollas del sniper. Pero no sé dónde coño estoy. Creo que estoy en el inicio, ¿no? Estoy donde los tanques, ¿no? Debería, ¿no? Sí, sí, donde los tanques. Vaya fumada. Venga, va, otra vez. Otra vez para allá. Otra vez para allá. Otra vez. Eso era, coño. Las que son así se pueden desactivar pasando así, vale. Eso era lo que no me acordaba. Eso era lo que no me acordaba. Pero esta, por ejemplo, no, ¿no? ¿Es así? Era eso lo que no me acordaba, tío. Yo sabía que había algo que se podía hacer con las minas, tío. Tirando otra, por si acaso. Necesito granadas de esas urgentemente. Necesito granadas de esas urgentemente.
júgate la polla que haya que recorrerse el mapa entero, eh. O sea, y en verdad es como muy guay, porque es como, hostia, en un puto juego de la Play 1 puedes recorrerte un puto mapa entero del juego. O sea, puedes volver atrás, puedes volver al inicio si quieres. Pero es una fumada increíble que yo tenga que hacer esto. Cacho granada. Me ha parecido oír algo. Hay un tío ahí. Yo creo que este es el único tío que muere ahorcado sin que salte la alarma en todo el juego. Literal, ¿eh? Tengo curiosidad, voy a llamar a la tía de guardar la partida. A ver si hace algo. ¿En qué puedo ayudar? Da igual, realmente sí que hace algo, ¿sabes? En China se dice, la imprudencia es éxito de pocos, desgracia de muchos. Snake avanza cuando sea seguro, pero retrocede cuando haya peligro. Tendrás que usar la intuición dependiendo de las circunstancias. A lo mejor hay que guardar sí o sí para poder jugar luego la otra parte, ¿sabes? No sé. Es raro, la verdad. Vale. Me pego una luteadita por aquí. Y balas. A ver, lo único bueno es que cuando eso, cuando vuelves a pasar por un sitio, respawnean las cosas y sé exactamente lo que hay, ¿sabes? Pero aquí hay vida. Eso, por ejemplo. Pero, ¿me lo puedo tomar? No. 4 de 4. Ahora vienen los lobos. Los lobos. Aquí a la derecha hay cosas. Bla bla bla. O la luteada. Puedo llevarlo. Ration. Esto con bullet. Pues nada, lobos otra vez, agacharse otra vez y poco más. A ver, el lobo es que en verdad le metes dos hostias y se queda tonto. Un poco. Hostia, el perro y le toma. Es que esto. En verdad es fácil y sencillo y para toda la familia. Vale, vuelvo donde Sniper Wolf. Ahora tengo la tarjeta de nivel 6 y ahora sí que puedo pasar. Entonces, veremos. A ver, esta puta rata me pone súper nervioso, tío. Antes había minas, pero creo que ya no hay. Pues no debería haber. No hay, vale. Me voy a poner la pistola en la mano, en ese caso. Vale, estamos bien. ¿Cinemática es por algo? Por favor, sálvate tú. Sigue viviendo y no pierdas la esperanza. No me olvides.
Llaman otra vez. Snake, sobre Merrill. Coronel, lo siento. Escúcheme. Yo no fui capaz de protegerla. Snake, ella es un soldado. Y sabe que en la guerra se hacen prisioneros. Ella se alistó por voluntad propia y sé que estaba preparada para esto. No, se equivoca. Pero no, la... Merrill quería convertirse en la tortura soldado. La he pasado, no pensó puede estar muerta. Esta era la única manera. Dijo que pensaba que la acercaría más a su padre muerto. Ella dijo eso. No estaba preparada para el combate. No debería haberla forzado tanto. Todo es culpa mía. No parece usted, Snake. Master, ¿qué pasa? Siento inmiscuirme, pero ya no podía seguir escuchando más. ¿Qué pasa, Master? Snake, puede arrepentirse si quiere. Es algo natural. Pero no puede seguir acusándose a sí mismo por cosas que ocurrieron en el pasado. Ese camino conduce a la locura, créame. Tienes razón. No te tortures más. ¿Pero qué pasa? ¿Que está escuchando todo el mundo mis conversaciones o qué? Seguro que Merrill está bien. Mailing. Snake, olvídese de Merrill. Detenga Liquid. Eso es lo que Merrill desearía. Sí, tiene razón. Es lo que hubiese dicho Merrill. Snake. ¿Qué? Merrill es alguien especial para ti, ¿eh? Uy, qué pesada, hombre, qué celosa eres. No hay muchas mujeres como ella por ahí. Qué celosa. No es eso lo que decía. Es la sobrina del coronel. Y una compañera de armas. ¿Solo eso? Venga. Esto parece ya un interrogatorio. No, yo solo... Supongo que está en los genes. ¿Los genes? ¿De qué está hablando ahora, coronel? No, solo estaba recordando al abuelo de Naomi. Creo que Naomi dijo que llegó a ascender a secretaria auxiliar en el FBI en la época de Edgar Hoover. ¿Es eso cierto? Sí, sí. Él era japonés y se convirtió en investigador especial para infiltrarse en la mafia. ¿Cuándo fue eso? Pero... En los años 50, esto de que se pongan todos aquí ahora entre todos, ¿dónde? Como si fuese una llamada de Facebook. Yo no sé qué es esto. Naomi, creía que usted no tenía familia. Lo investigué cuando me hice adulta. Mi abuelo ya había muerto cuando me enteré de su existencia. Nunca llegué a conocerle. Snake, buena suerte. Ándese con cuidado, Snake. Naomi, no me fío de ella, ¿eh? Naomi, no me fío de ella, ¿eh? Oye, ¿puedo llamar al gilipollas este? Otacón, ¿qué pasa? Te llamo. Si bajas por el pasadizo subterráneo que está al norte de la cueva, llegarás a las torres de comunicaciones. Deberías poder pasar este por es como que te da consejo cuando lo llaman. La pasarela de la torre de comunicaciones. Dirígete a las torres. Vale, esto es como que te da consejo cuando le llamas. Entiendo. Entiendo. Vale, ahora ya no está la gilipollas del Franco. Tengo una tarjeta nivel 6, debo poder pasar. Entonces, vamos a... ¿Qué cojones? ¿Pero por qué? ¿Pero cómo me puede estar disparando si está lo de Yamin? ¿Abujo o qué? No tiene ningún sentido eso. No tiene ningún sentido. ¿Qué coño me ha disparado? Pero en ningún sentido, ¿eh? O sea, de repente me ha disparado algo de una pared. Estando lo de Yamin, que se supone que es que las cámaras y eso de seguridad no funcionan. Sin sentido. Vale, voy a abrir la puerta esta y vamos al lío. Pasillo más pequeño, coño. No puedo llevarme más balas. Vale. Ah, digo. No me lo podría creer, tío. Que toca pelotas, tío. Se me tira una granada justo. ¿Cómo? Pero si he tirado.
coño, pero... ¿La gente dónde sale, tío? Se quita la alarma, ¿eh? No se quita la puta alarma. No entiendo, ¿eh? No entiendo. ¡Oye! Por favor, ¿eh? ¿En serio? Esto debe ser broma, ¿no? ¿Esta puta escalera, Kojima? ¿Kojima, esta puta escalera? ¿Me explicas? Coño, vaya hostia, me acaba de soltar aquí mi amigo. Oye, me cago en Dios, pero ¿cuánta gente hay? Oye, ya está bien, ¿no? ¿Que se puede seguir subiendo? ¡No puedo! ¡Me están llamando! ¡Ojo, tío! No se abre. ¿Quién coño me está llamando, tío? Esa es la puerta hacia la pasarela. No se abrirá ni usando una llave. ¿Eh? Ah, claro. Lo había olvidado. ¿Es que sabes algo, Tacón? Esa puerta a veces se hiela debido al intenso frío del exterior. La próxima vez avísame antes. ¿Qué debería hacer? Es imposible abrirla desde el interior. Ellos siempre usan C4, una cosa desde el exterior. ¿Desde el exterior? ¿No se puede abrir desde dentro? Lo siento, es imposible. Pero tranquilo, conseguirás salir. Hay dos pasarelas que conectan la torre A y la torre B. Y la otra está en el tejado. Deberías utilizar... ¡Ay, voy al tejado, Tacón! Voy al tejado. ¡Ay, no! ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa la puta escalera? Creo que son millones, tío. Son millones, tío. Son millones, tío. Son millones. ¿Qué cojones, tío? ¿Pero por qué me...? ¿Pero si esta gente los he matado? ¡Pero si os he matado! Estoy sin vida, ¿no? Estoy sin vida. Como una mierda. La mierda, me como la mierda. Vaya broma, ¿eh? ¿Cómo se sube la escalera, tío? ¿Cómo se sube la escalera? Cuando llega la escalera, ¿cómo me subo, tío? ¿Con el cuadrado o qué onda? Vale, ya sé que arriba, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Rápido.
círculo. Círculo, círculo, círculo. Vienen. ¡No, no te! Vienen. Por poco. Por poco. Ay, Dios santo. Literalmente estoy a un toque. Ya me soplan un poco fuerte y muero. Me soplan un poco fuerte y muero, Soplan un poco fuerte y muero. Tiene que haber algún botiquín o algo por aquí. Vamos a registrar. Tiene que haber algo. ¿Qué cojones se acaba de pasar? ¿Por qué me han tirado un misil? ¿Por qué me han tirado un misil? No entiendo. ¡Mierda! No poder dejarte pasar de aquí. Me tengo que pelear con un helicóptero. No llegarás más lejos. Me tengo que pelear. ¡Muere! Me tengo que pelear con un helicóptero. Qué fumada, tío. Salta. Que te la pele. Esto es demasiado alto. Si tuviese una cuerda. Debería utilizar la cuerda que tengo. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué cuerda? ¿Darte a un Cain con las manos? ¡Eres mío, Snake! Si me quedo, será el final. ¿Qué cuerda? ¿Dónde tengo una cuerda? Ah, ahí, rope. ¿Y dónde la uso? Está, ¿no? Ni tan mal. Ah, que viene por mí. Qué broma es. ¿Y yo qué hago? Me llaman. Así se hace rappel. Pulse el botón X para separarse del muro. Mientras está alejado del muro, pulse abajo en el botón dirigir para descender. Si salta mientras pulsa derecha o izquierda en el botón dirigir, puede realizar un gran salto en dicha dirección. Si pulsa y mantiene presionado el botón círculo mientras usa el botón dirigir, avanzará despacio de lado por el muro. Si calcula bien el ritmo, debería ser capaz de evitar los disparos del Jim mientras desciende en rappel. Si alguien puede hacerlo, es usted, Snake. Qué puta fumada, tío. Tal. Salto. Pero si me, ¿cómo me ha dado si me he cubierto? Último. Ahora me da puto humo este. Joder, me da siempre, bro. Se me está poniendo una cara de que esto no me lo voy a pasar. Increíble. Me está poniendo una cara de que esto no me lo voy a pasar. Increíble. Llega al suelo. No me jodas, venga, llega al suelo. No se va a abrir la puerta, ¿verdad? Ah, sí. Menos mal.
Escúchame. Me suda toda la polla. Nicky. Hola. Mira cómo me la pela. Mira cómo me la pela. Mira cómo me la pela todo. Hola. No puede sobrevivir, ¿verdad? No es real que hayan sobrevivido. Ah, ¿sobrevivió a un misil? ¿En serio? ¿Pero cómo sobreviven a un misil? No, espérate que me van a matar. Espérate que me van a matar. ¿Esto es broma? Esto es broma, ¿verdad? Esto es broma. Esto es broma. ¿Cómo ha sobrevivido a un puto misil? ¿Me lo explicas? Broma, ¿no? Como vas a sobrevivir, te voy a tirar otro. No tiene ningún sentido esto. ¿Cuántos misiles hay que pegarles? Está bueno. Ah, ya se han muerto, ¿no? Queda este gilipollas, espera. Me queda un gilipollas. Hola. Hola. Como esté vivo, después de todo lo que le da. Ah, pensaba. Finger Launcher. Finger Missile. ¿Dónde está esto? Es para cargarme el puto helicóptero, ¿no? ¿Largo me cargo el puto helicóptero como un puto desgraciado o qué? Tiene pinta, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Otra vez estoy aquí? No puede ser. No puede ser. Ah, estoy en la otra torre. Estoy arriba de la otra torre, entiendo. Hay un ascensor. ¿Lo cojo o bajo andando? ¿Lo cojo o bajo andando? No funciona. Ya me parecía a mí que era demasiado bonito. Me voy a poner las famas en la mano y el que venga lo reviento, tal cual. Pongo la fama en la mano y el que venga lo reviento. Joder, 800 pisos ahora por abajo. Literalmente solo estoy pulsando el botón hacia abajo. O sea, no tengo ni que girar. Coño. ¿Y ahora? ¿No puedo saltar? ¿No puedo saltar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No entiendo. ¿Y ahora qué hago? No tengo nada. Bueno, tengo esto, pero... Bañola. Por aquí no puedo seguir. Y el ascensor no funciona. Voy a llamar a este tío. Snake, voy hacia donde estás. ¿De qué me estás hablando? Hay algo que tengo que preguntarte. ¿De qué se trata? Bueno, verás. Te lo digo cuando te vea. ¡Chao!
Un momento. Vale, pues llamo al otro, yo qué sé. La escalera está rota. Mala suerte. Parece que el ascensor es el único medio para subir. Ok, Snake. Quiero que se dirija hacia arriba enseguida. Pero no entiendo si el ascensor ya lo he intentado usar. Me está vacilando. ¿Qué ascensor ya lo he intentado usar? ¡Coño, con la escalera! Nada. Me ha hecho falta un rato. Algo pasa. Viene alguien tú. ¡No dispares! ¡Soy yo! ¡No dispares! ¡Soy yo, Snake! Otacón, ¿cómo has llegado hasta aquí? No ha sido tan dramático como tu entrada. En serio, yo tengo vértigo. ¿Estabas mirando? Sí, estaba mirando. Iba subido en la parte trasera del camión. Gracias al camuflaje óptico. ¿Cómo has llegado arriba? En ascensor, por supuesto. El primer piso de la escalera de caracol fue destruido. Por eso utilicé el ascensor. ¿Funcionaba el ascensor? Sí, funcionaba. Pero si yo antes lo he usado y no funcionaba, pero vaya puta mierda. Tú eres increíble. Tenía que descubrir sí o sí que la escalera estaba rota, ¿no? No, te equivocas. En las pelis el héroe siempre salva a la chica. ¿Hablas de Meryl? Perdón, olvida lo que he dicho. Snake, hay algo que realmente quisiera preguntarte. Y por eso te he seguido hasta aquí. Dime, ¿has amado a alguien? ¿Has venido para preguntarme eso? No, bueno, yo me preguntaba si los soldados se enamoran. ¿Qué pretendes decirme? ¿Crees que el amor puede surgir incluso en la guerra? ¿Y esta chapa? Sí, lo creo. En cualquier momento o lugar. Que se pone poético, sí, el Kojima. Pero si amas a alguien, también debes ser capaz de protegerle. Se pone poético el lo Kojima. Mismo pienso. Te voy a pedir algo. Tranquilo, será muy fácil. Ya te lo dije antes, no quiero dañar a nadie. No quiero que lo hagas. Ok. El ascensor está parado ahí abajo. Quiero que lo pongas en marcha. ¿Lo ves? Es muy raro. Antes funcionaba bien, pero ahora ya no. ¿Quizás el panel está roto? ¿Lo arreglarás? Antes sí funcionaba. Y si es el mecanismo, yo lo arreglaré. Tengo que ir a aplastar una mosca. De acuerdo. Me quedaré aquí y te esperaré. Tengo que ir ¡suerte! A aplastar a una mosca. Tienes muy mal aspecto. ¿Estás bien? Tranquilo. Si hago esto, todo irá muy bien. Hago como que no estoy aquí. Y yo no tengo miedo. Joder, Otacón, eres... Otacón es el sinónimo de la valentía, macho. Bueno, pues para darme de hostias con el avión. Con el helicóptero, mejor dicho. Efectivamente. Lo que pasa es que el juego como que me ha secado en la otra dirección, entonces yo por eso he tirado para allá, pero... ¡Hostia! ¡Qué cojones, tío! Esto es broma, tío. ¿Esto es una puta broma ahora esto o qué? Joder, voy a tener que 50 pisos con la puta granada esta también. ¿Otros 20 y pico pisos de granadas de estas, tío? ¿En serio? La pregunto, Sí. Otro 20 y pico piso de granada de este. Esto es increíble, macho. Pues solo tengo 3, o sea que... La puta broma, tío.
Coño, que son tres, tú. Pero vaya estafa, porque lo de jamming se supone que lo pone cuando las cámaras no funcionan y lo lleva poniendo todo el rato, tío. Eso es un puto timo, tío. Eso es un puto timo increíble, tío. No me fío ya ni de ir. Pues no tengo más, ¿eh? No tengo más, ¿eh? O sea, ya puede estar aquí arriba esto, porque no tengo más granadas. No tengo más. Uf, vaya suerte, tú. Finger misil. Granada de no sé qué. Vale, pues ya estoy lleno. Voy a guardar la partidita. Voy a guardar la partidita y que sea lo que Dios quiera. ¿No está? 20 misiles tengo. No tan mal. Ahora que sepa usarlo, esa es otra. A ver, el soplapollas este, hombre. ¿La serpiente salió por fin de su escondrijo? ¿Estás ya preparado, hermano? ¿Y por qué me llamas hermano? ¿Quién demonios eres? Soy tú. Yo soy tu sombra. ¿Qué? Pregunta al padre que mataste. Te enviaré al infierno junto a él. Vale, ¿y ahora qué hago? Ahora es el momento de aplicarla. ¿Por qué no me apunto? Toma. Vale. Lo voy pillando. Vale, le suelto un misil, me escondo. Me dispara. Me escondo. Saco el Nikita. Perdón, el Stinger. Le suelto un bazocazo. Me escondo otra vez. Me dispara. Me pongo bajo aquí. Le suelto otro bazocazo. Para. Dónde de lado. Tengo aquí a la derecha. Fuego. Joder, no le baja nada la vida al puto helicóptero, también te digo. No le baja nada la puta vida al puto helicóptero, tío. Increíble, macho. Ahora sí que la ha bajado un poco. Sí, con lo de Stinger. Está... ya... me acaba de bajar muchísimo la vida, ¿por qué? ¿Qué ha hecho para que me baje la vida de golpe? A ver, está aquí. Hola. ¿Qué ha hecho para que me baje la vida de golpe? No entiendo. Y ahora no me sale para el... ¡Toma esto! ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Vale. Sí, seguimos bien. Vale, ahora hace muchos tiros ahora. Ahora dispara mucho, ¿eh? Ahora se complica, ¿eh? Dispara mucho ahora el hijo de puta, ¿eh? No, a ver. Mierda.
No me puedo salir de la izquierda. Toma. Es que no le baja nada la vida, tío. Es una putada, tío. No le baja nada la vida, tío. No le baja nada, tío. ¿Dónde está? Está aquí abajo, está abajo. No le baja nada la vida, tío. No entiendo, tío. Lo estás dando Liquid, hijo. Eso cuenta, yo creo que eso cuenta. Abajo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo mientras esté abajo. Le voy a la chupa. Le da sin querer. No controlo los mandos todavía bien. Sin querer iba a morir por eso seguro, tío. ¿Cuántos toques le quedarán? ¿3 o 4? 3 o 4 será. O 5 más bien, ¿no? Otra vez va por abajo. Es muy repetitivo, tío. Va por debajo, no sé qué. Ahora me va a disparar, ¿no? Se pone aquí. Oh. No le quito nada, tío. Le quito poquísimo, tío. Le quito poquísimo, tío. Le quito poquísimo, tío. Le quito poquísimo, tío. No lo entiendo, tío. Le quito poquísimo, tío. Abajo. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué va por abajo todo el rato ahora? Ahí viene. Por culero, ¿eh? Por culero de cojones, ¿eh? Pues no me ha dado de milagro, en verdad. Yo creo que esa cuela. Esa casi cuela, ¿eh? Estaba justo bajando cuando dispara. Iba a disparar un segundo más tarde, yo creo que eso está colado. Me hizo un tío más pesado en mi vida, Leti. Joder, no le baja la puta vida, es increíble. Es increíble que no le baje la puta vida. Toma, ese te da, ese te da. Un toque le queda. Un toque y medio. Pongámosle. Un toque y medio le queda. Aquí, este es mi momento. ¿Dónde estás? Abajo todavía. Está aquí, un segundo. Abajo, tío. Sal. Me va a disparar por el lado. ¿Me disparas otra vez? No. ¿Dónde estás, tío? Lo pierdo, tío. Está muy lejos. ¿Puedes aparecer? No te veo, tío. Estás poniendo muy nervioso. No puede ser que le quede un toque y el hijo de puta no se esté quieto ahora, tío. ¿Esto es broma? Sabía que me iba a dar, ¿eh? No,
No, no, no, no, por favor, no me mates ahora. Toma, pilla. Ya se muere, tío. No le he dado, tío. Estoy a un toque, tío. No sé qué hacer, tío. No, no sé qué coño hacer, tío. No sale de ahí. ¡Sal, tío! Por favor. ¡Sal, coño! Es un por culo, tío. Vaya lagazo, me ha pegado. Tío, ¿por qué no sale? ¿Qué hay que hacer? Ahora. Me dispara, me dispara, me dispara, me dispara, me dispara, me dispara. Yo creo que ahora le puedo dar. Pero... me he quitado toda la vida, soy gilipollas. Me he quitado toda la vida con el misil. Toda la vida yo. Venga, tío, haz algo. Toma. Me queda un toque, no puede ser. Estoy a uno de vida, tío. Estoy a uno de vida y me estás tocando aún así la polla, tío, en serio. Se va, ¿no? ¿Se va? ¿O vuelve? ¿Qué va a hacer, tío? No sé qué estoy haciendo, pero no quiero. No sé si he muerto o ha muerto él. Ha muerto él. ¡Hala! ¡A mamarla! A mamarla, perro. Vete al infierno, Liquid. A eso se le llama una incineración. Muy buena. Me he salvado de milagro, tú. Snake, el ascensor ya funciona. ¿Lo arreglaste? No, eso es lo más extraño. Se ha arreglado solo y ahora se dirige hacia ti. ¿Ah, sí? Muy bien. La explosión de antes, ¿qué ha sido? Tuve que liquidar el helicóptero. ¿Helicóptero? Eso es increíble, Snake. Escucha, solo quiero asegurarme bien. ¿Es este el camino que lleva a donde guardan Metal Gear? Sí. La entrada a la base subterránea de mantenimiento está en la parte de atrás del campo de nieve que hay delante. Ok, busca un lugar seguro para esconderte un rato. Yo me voy bajo tierra. Lo sé, no tienes por qué decírmelo. Y déjame en paz un rato. No intentes convertirte en un héroe. De acuerdo, llámame si me necesitas. Uf, vale. Bueno, pues me he cargado un helicóptero. Con Dios. Literalmente me quedaba un disparo para morir. O sea que he tenido una suerte que no me ganó ni yo. Para abajo con la escalera. Vale, tiene toda la pinta de ser el ninja, ¿no? El del ascensor. Que te va a bajar. Pisos. I want to die ahora mismo, tío. I want to die, tío. Voy a poner a Socon. No puede ser esto. Me estás jodiendo. No puede ser esto. Me estás jodiendo, tío. No puede ser otra vez las putas cámaras estas de mierda, tío. Ya, hostia, estoy encima me he bugueado. Ah. Mierda, tío. Mierda, tío. Mierda, tío.
Qué bien lo he hecho ahora, eh. He pasado perfecto, tú. Por tenerla todo el rato en la mano, ser el gilipollas. Me he probado en la mano por llevarla en la mano todo el rato. No tengo más, ¿no? No tengo más. Buah. Pues no tengo más y hay una cámara más. Me la suda, paso corriendo. Me la suda. Vale. Ascensor. Llamar. Qué poca vida tengo. ¿Va a haber alguien dentro o algo? Del 9 al 1, perfecto. Me llaman. Snake, antes me he olvidado de decirte una cosa. ¿Qué? Había 5 prototipos de camuflaje óptico en mi laboratorio. ¿Y qué? Si coges el que llevo puesto yo ahora, quedarán 4. Esto no es una clase de matemáticas. Pensé en coger uno para ti, por lo que volví al laboratorio y... ¿Y? Faltaban los 4 trajes. Además, en cuanto al ascensor que revisé, es muy extraño. Pero... es como si alguien lo retuviese intencionalmente. Me voy a tener que pelear con un tío invisible. ¿Cuándo lo utilizaste? ¿Te saltó la alarma de límite de sobrepeso? Esa es otra cosa que también resulta muy extraña. Ya tiene que pelear con un tío invisible. Es imposible que excediese el límite de peso. Otacón, ¿tú cuánto pesas? Unos 62 kilos. Y el ascensor tenía un límite de peso de 300 kilos. Estoy rodeado de 5 pies. 5 personas para superarlo. ¡Cuidado, Snake! ¡Los tipos que me robaron los prototipos de camuflaje están ahí! Sí. Ni haciendo el truco. Tarde, Snake. ¡Muere! Ni haciendo el truco de las famas, tú. Acabo de hacer es una absoluta barbaridad y lo he hecho porque me sé el truco de recargar rápido. Si no, una polla que me comes. Si no te comes una polla como una casa, chaval. Voy a matarlo, si no. Madre mía. Madre mía, tío. Anda que si no lo voy a matar por los cojones. Si no me sé el truco de recargar, me come. Hubiese sido totalmente imposible. ¿Dónde estoy ahora, tío? Ah, estoy bajo el. Y ahora me vas a dar vida. No te jode. Vale, ¿dónde tengo que ir? Pero tengo que ir. No estoy. No hay camino. Cojones. Perdón. Está abajo. No lo veía. Perdón. ¿Cómo puedo estar tan hasta la polla de las cámaras estas? Es una cosa increíble, ¿eh? Una cosa espectacular lo de las cámaras estas, tío. ¿Cómo puedo estar tan hasta la polla de las putas cámaras esas, tío? Y me disparo otra vez. Dispárame otra. Hazme el favor, dispárame otro.
la puta nieve esto. Aquí lo vamos a dejar, chicos. Vamos a parar por hoy. Yo creo que entre... mañana no sé si haré directo. Si lo hago, lo haré por la mañana. Pero yo creo que en estos días lo terminamos ya. Lo que pasa es que, claro, son dos discos y todavía no me ha pedido como el segundo disco. Es raro. No sé cuánto quedará de juego, más o menos. A lo mejor la mitad, ¿no? No sé. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí, que ha estado bastante guay el día. Y ya mañana o pasado seguimos. Espero que lo hayáis pasado bien. Muchas gracias, Luis, por la ayuda. Y nos vemos pronto, chicos.